Defendamos Pemex. El petróleo es nuestro. Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, el votar a favor del dictamen que hoy lo tuvimos a consideración tuvo algunas deficiencias también en torno a las cuestiones de los delitos que se consagran en ese texto. En virtud de que estuve escuchando los posicionamientos de diversos compañeros de que era bueno que existieran esos delitos especiales en una ley especial como es la Ley de Cultura Física y Deporte. Creo que está alejado de toda realidad. El aplicar el derecho penal siempre debe ser la última opción que debe de tener el Estado. Y lo digo así porque países como Alemania, España, que nosotros por lo regular tenemos influencia de ellos en cuestiones de derecho penal, va en la eliminación de los delitos especiales y nunca poder poner más delitos especiales, que para eso tenemos un código penal que consagra esos delitos. Lo quería yo hacer mención y voy a presentar la reserva. Como todos sabemos, la violencia en los espectáculos deportivos ha sido históricamente reiterativa a nivel mundial, por lo que sin duda alguna se ha convertido en una amenaza real y latente en distintas partes del mundo al día de hoy. En nuestro país hemos observado este tipo de actos de manera recurrente en el deporte profesional de más adeptos, como lo es el fútbol, donde esos episodios violentos, aislados, si bien no se han vuelto una regla general, paulatinamente hemos visto su incremento. Las causas que originan este incremento tienen diversas causas y motivos desde los puntos de vista sociológico y económico, hasta el apoyo de los directivos de los clubes a modelos de grupos de apoyo que han sido exportados principalmente de otros países. Este modelo de grupos que pareciera ser únicamente de apoyo a un equipo ha provocado que la violencia en los estadios de nuestro país pasar de un hecho aislado a un peligroso e incipiente hábito que afecta los beneficios que se generan con el deporte profesional. El fenómeno de la violencia habitual en los eventos deportivos tuvo su origen principalmente en los estadios de fútbol del Reino Unido, con los hooligans recrudeciéndose durante la década de los 80s, cuando fue exportado a distintos países, como Italia, con el surgimiento de los ultras, cuyo enfrentamiento en los estadios de Heysel con motivo de la final de la Champions League entre Liverpool y la Juventus concluyó con la muerte de 39 personas y cientos de heridos. A fin de evitar estas conductas se han implementado medidas de seguridad como en Inglaterra, algunas son las siguientes. Se implementaron programas contra la violencia en los centros educativos de nivel básico, con el afán de crear una cultura de la no violencia. Se implementaron mecanismos de prohibición de entrada a los aficionados violentos. Se implementaron políticas de investigación para la identificación plena de los aficionados violentos. La eliminación de mallas y se creó la obligación de incluir sistemas de videovigilancia en los estadios. La obligación de personalizar los asientos en los estadios lo facilitó la plena identificación. Por lo tanto, propongo reserva de modificación a los artículos 98 bis y 155 para quedar como sigue. 98 bis, se adiciona un tercer párrafo donde todas las instalaciones donde se lleven a cabo espectáculos profesionales deberán de contar con un sistema de cámara de alta definición con grabación cuya duración deberá ser superior en al menos 2 horas respecto a la duración del evento a realizar, así como de un circuito cerrado de vigilancia. Y para el artículo 155, para los efectos señalados en este capítulo, se instituye el padrón de aficionados violentos, en el cual quedarán inscritas las personas a quienes se le impongan como sanción la prohibición o suspensión o asistencia a eventos y espectáculos deportivos. Este padrón formará parte de las bases de los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La información en él contenida será confidencial y su acceso estará disponible únicamente para las autoridades de la materia, quienes no podrán usarla para otro fin distinto a hacer efectivas las sanciones de prohibición, de asistir a espectáculos deportivos e investigaciones posteriores de actos violentos en espectáculos deportivos. Su organización y funcionamiento se regirán por lo que disponga el reglamento que al efecto se expida en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y el artículo 155, en un tercer párrafo, menciona la inscripción
en este padrón será considerada información confidencial y únicamente tendrá vigencia para el tiempo de la sanción, transcurrido el cual deberán ser eliminados totalmente los datos del interesado. Se propone eliminar el último párrafo en virtud de que resulta contradictorio a la reforma que se ha propuesto. Gracias, presidente. Modernizar sin privatizar. Defendamos Pemex, el petróleo es nuestro. Conoce la propuesta y síguenos en nuestras redes sociales. Infórmate.